Als anys 70, cavalcant dreta damunt un carro a les regnes d'un cavall de galera, Francisca Cortés Picazo, també coneguda com la Paca, fugia de tres patrulles de la policia franquista. Començava aquí el primer episodi d'un historial delictiu que s'estendria durant dècades. Els anys 80 vendrien marcats per la vinculació de la gitana al món de les drogues, una eina de supervivència i negoci mortal, que es convertiria molt aviat en una eina de poder i control del poblat de Xaboles on habitava, a Palma. A finals dels anys 90, la intel·ligència i el carisma que caracteritza aquesta dona, en la cartera plena i les vestimentes esquinçades, la convertiren en la major narcotraficant de la història de Mallorca. Francisca Cortés manejà durant més de 3 dècades una gran fortuna. Diners, joies, propietats, cotxes de luxe, tot un conglomerat que a partir de l'any 2000 trontollà a causa de les diverses operacions policials que aconseguiren dur al mateix banc d'acusats, narcotraficants, lladres i fins i tot un dels caps de policia més reconeguts de la prefectura policial de Palma, a qui usà, enganà, corrompé i vengué. Aquesta és la seva història. ¿A usted le gustaría haber sido periodista? Sí. Pues ahora haga de periodista Francisca y haga una pregunta a la Paca, la tiene delante. Pues que sí, es feliz. ¿Es feliz? Pues no mucho. No mucho. ¿Por algún motivo especial? ¿Qué necesita para ser feliz? Pues sacar muchas cosas de mi vida. ¿Del pasado? Del pasado. Mm-hmm. Jo crec que la Paca és el nom propi de moltes vergonyes. Una persona amb molt de poder, amb molt de poder d'influència. En ple segle XXI hi ha una zona de Palma on no hi pots entrar i on els policies ja et diuen però jo no t'asseguro que surtis viu d'aquí. És increïble, és impressionant. És un personatge llamatiu perquè és un personatge molt potent, no? Una mujer que probablemente carece de formación, absolutamente, pero que era la matriarca de un clan que se dedicaba al tráfico de drogas en el barrio de Sombaña, en Palma. Es muy difícil encontrar un perfil de alguien, que sobre todo mujer, que haya acumulado tanto poder en un mundo de narcotráfico. Y no es confesaba el que había darrere de la Paca. Y eso no se'n va saber tant. Ara de la Paca ho sabíem tot. La monarquía no ejerce un poder tan absoluto como Francisca Cortés Picazo en su reducido entorno, ¿no? Y entonces Francisca Cortés Picazo, que ejerce un reinado en Sombaña, no creo que abdique de su reinado, ni por un tema económico, no. Es porque el poder que ejerce esta mujer es tan absoluto. Ojo, que no tiene límites. Per aconseguir aquest poder necessites totes les complicitats. Que Sombaña es venia droga ho sabia tothom. Que la Paca ja era un nom propi ho sabia tothom. És impossible que arribés on va arribar ella, amb complicitats de tot tipus, internes i externes. Y entonces, claro, yo creo que eso es lo sugestivo. ¿Cómo van a renunciar a eso? ¿Cómo va a renunciar Francisca Cortés Picazo a ser simplemente Francisca Cortés? Eso es pedirle demasiado. No me claves más, perro. A partir dels anys 80, el poblat de Xaboles de Sombaña, situat a 5 quilòmetres del centre de la ciutat de Palma, a l'illa de Mallorca, es va convertir en l'epicentre de la venda de la droga. Entre misèria i pobresa, cotxes de luxe i animals exòtics, la Paca arribà a guanyar més de 150.000 euros per nit, gràcies al control i la venda de la droga a la menuda. Confident d'un inspector policial i defensada sempre pels millors advocats, els tentacles de la Paca arribaren a molts estrats socials. Poder, influència, astúcia i una vivor destacable són alguns dels adjectius que li atribueixen els testimonis que han coincidit amb ella. Alguns d'ells, grans coneguts de la política, del món judicial i de les forces de seguretat. D'altres, anònims i atemorits per mostrar el seu rostre.
És una persona que va néixer en una família humil, que vivien en el barri del Molinar, tenia, no sé si 6 o 7 germans, era la gran, la germana gran, i per això diu que de seguida, des que era molt nina, havia de fer feina per ajudar els seus pares. I quan era nina, era una gitana d'aquestes que ballaven per bars, passava la safata després. I de seguida ella, el que els passa en aquests clans, que de seguida se casen i tenen molt de fills. ¿El momento más feliz que recuerdes? Cuando tuve mi hijo. ¿El primero? El primero. ¿Cuántos años tenía usted? 14. Uh-huh. Yo tenía que ir recogiendo, me iba por las obras a recoger la chatarra y a veces le quitaba las obras en los hilos que tenían para enchufar los motores y esto, y me lo llevaba, y con eso yo venía, me iba por la mañana a las 9 y venía a las 7 y las 8 de la noche. L'any 1987, Francisca Cortés ingressà 4 mesos a la presó de Palma per una condemna de robatori. L'enganxaren en un magatzem robant roba de dona i infants. Durant el temps que la Paca estigué empresonada, la seva filla de 14 anys, Manuela Fernández, coneguda com la Guapi, es va fer càrrec del seu germà petit, Francisco Tomás. Lico tenia 9 mesos. És a partir d'aquí quan la presó es converteix en una de les seves grans pors. La Paca jurà que faria tot el possible per no tornar mai més entre reixes. Els germans, amb els dos pares empresonats, vivien gràcies a la beneficència municipal i a un ajut de 10.000 pessetes al mes. José Fernández Cortés, marit de la Paca, es trobava empresonat per una condemna de 7 anys per robatori amb violència. L'any 1983, la Paca s'adreçà al rei d'Espanya per sol·licitar un indult per al seu marit. Es veia que havia ingressat, havia anat a la presó per un tema de robo. A la presó és allà on ella va aprendre a llegir i escriure, i a més ho va fer amb molta facilitat, però s'adonava compte que ella pràcticament no tenia dos bens per donar de menjar als seus fills, i en canvi el veïnat de vora li sobraven els dos bens. Claro, yo me dirijo a la maldad porque la verdad que es maldad, ¿no? Pero esa maldad yo la traje a través de que estaba, pues tenía 5 hijos, no 6, y el hambre me hizo, yo vi a gente pues que estaba dándole de comer bien a sus hijos y que yo me tenía que ir con un carro y un caballo a recoger chatarra y que mis hijos, aquellos salían con un plátano y mis hijos no se lo podían comer. La venda de la droga fou una de les darreres alternatives per a la supervivència de Francisca Cortés. El gener de 1987, la Paca sol·licità als serveis socials de l'Ajuntament de Palma l'ajuda d'exempresonament de 9 mesos. La matriarca estava convençuda que podria iniciar una nova vida en l'ajuda del seu germà, pastor protestant del poblat. Amb els seus fills majors de 16 i 17 anys, es dedicaria a la venda ambulant pels diferents pobles i mercats de les illes. No seria així. Ella lamentaba de alguna manera la vida que llevaba y lamentaba que se veía obligada a llevarla porque, bueno, pues eso, había personas que dependían de ella. La Paca es una víctima. La Paca se li va morir, jo crec que, no sé si un o dos fills, i somo, pues tema de la droga, no? Traerla yo a mi casa pues fue más el motivo de engancharse ellos. Entonces me siento culpable sobre que mis hijos estén de esa forma. Ahora le doy gracias a Dios que están bien. Hay alguno que está tomando la metadona, pero está bien. Bueno, es molt dur. Es molt dur, ¿no? Y va a decir, pues escolta, pues aquí, pues al menos una cierta compensación, ¿no? Bueno, son cosas que una lleva dentro y bueno, las tiene ahí. Las ha sufrido, las ha vivido. Y ahí están. Ella tenía muy presente que era una forma de tremenda de hacer un gran negocio, amasar una inmensa fortuna en muy poco tiempo y sacar a su familia a flote. Yo creo que eso lo tenía presente en todo momento. Pero claro, cuando tú te conviertes en la jefa
de un clan de narcotraficantes, del más importante clan de Baleares, abandonar esa vida no creo que sea fácil. Ella s'inicia en el final dels anys 70, principis dels 80, dins d'aquest negoci, i te tens, primer, evidentment, comença el més fàcil, venguent ella, no? Encara que venguent directament ella la droga. Primer, a petita escala, i quan va veure els grans beneficis que li reportava la droga, pues, així va créixer i va crear un imperi. No? Després ja ella també, com els grans capos, sempre mai toca la droga perquè no la puguin relacionar, sempre té gent fent feina per ella. El clan de la Paca estava liderat per la Francisca Cortés Picazo, per un nivell més baix els seus fills, la Guapi, el Ico, el Chencho, el Evangelio, el Chirri. El clan era tenía un carácter autoritario. Ellos disponían quizá de unos medios económicos y unas posibilidades que no disponía el resto de los clanes. El patriarca del poblado, el tío Kiko, era tío de la Paca. En fin, tenían una estructura montada que de alguna manera a ellos les daba esa autoridad y ese poder en el mundo gitano y más concretamente en el poblado que otros clanes pues no podían tener. Te conoció porque era en familia, me comentaba, y el tío Kiko. Tío Kiko era una persona que sería respetar, que yo no sé si se podía decir que fue el último patriarca de Sombaña, casi que sí, ¿no? A partir de ahí hubo como un vacío de poder para entendernos, y entonces, cuando se hablaba quién es la patriarca, quién manda en Sombaña, pues siempre se decía la Paca, ¿no? Eso es lo que decían, pero de mandar bueno, no es mandar. Yo siempre, cuando he leído el diario o he sentido a alguien que ha dicho tú eres la jefa, me ha dado mucha rabia. Me ha dado mucha rabia porque no es verdad. Una cosa es que seas buena, una cosa es que seas servicial, porque a veces si hay una persona que a lo mejor ha tenido que ir a un médico o ha tenido que ir a tenido que comprarse las medicinas y esto, ya en verían de esto yo, si yo he tenido 20 euros, he dado 10 y 10 que me he quedado. La Paca comença a tenir una certa transcendència mediàtica fa 15 anys, arrel de la mort precisament del patriarca del poblat, no? Allà on tots els policies xerren del clan de la Paca. Però jo crec que és més un tema de pertenència a la misma família, de pertenència al mismo clan familiar, el que al final actua como nexo, como pegamento de fidelidad. És esa percepció de la família com un coto cerrado en donde todos nos debemos fidelidad y en donde todos hemos decidido que esta persona es la matriarca y es la que lo encabeza, y a partir de ahí pues lo que ella dice es la ley. Pero para que una mujer llegue a tener este estatus dentro de un poblado tiene que ser una mujer inteligente y con muchos recursos. No que sea recurso, es que si usted se da a respetar, a usted le van a respetar. Siempre está más con las payas que con las gitanas. Y cuando yo como el tiempo que he estado en la cárcel, pues yo siempre estaba con ellas. Y ya llegas pues a enseñarte, a coger ya su costumbre de ellas y ya pues ya no eres la gitana aquella que eres. Yo soy gitana, no lo niego. Y soy gitana y con mucha honra. Pero ya te acomodas a lo de ellos y entonces pues ya es diferente. Por el principio era un poblado muy marginal,
con una influencia muy grande, además también del consumo de heroína, que produjo una gran mortandad. Y eso explica también mucho de que algunos de los grupos o de clanes estaban dirigidos por mujeres, porque prácticamente los hombres, muchos de ellos, murieron o bien por la heroína o por las enfermedades derivadas del consumo de heroína. Ese es uno de los motivos. Y el otro es que algunos eran tan cobardes que preferían poner al pie de los caballos a las mujeres, que dentro de los clanes gitanos, pues por su cultura siempre han estado de alguna manera avasalladas, por así decirlo, controladas por los patriarcas, siendo ya realmente las que se jugaban el físico y las que corrían con un mayor riesgo de ser detenidas o implicadas en cualquier actuación policial. Luego, cuando empezó a entrar la droga, hubo dos efectos. Mucha gente del poblado empezó a hacerse adicta y hubo otra gente que vio una oportunidad de negocio tremendo, que años luz de lo que pueden obtener con la venta de chatarra o con la venta de fruta. Entonces, los beneficios que les proporcionaba la droga eran descomunales. A principis dels anys 80, l'estructura aïllada i degué tot el poblat de Son Banya facilità la introducció de la droga, especialment d'heroïna. En 30 anys i 6 fills, el marit de Francisca Cortés moria a causa d'una sobredosi. És en aquest moment del pas de la xix a l'heroïna quan la Paca es converteix en la matriarca de la família Cortés i també d'un poblat que començava a funcionar com a supermercat de la droga. La heroína era la sustancia fundamental, la principal sustancia con la que se inició el tráfico de drogas en Son Banya. Yo creo que es una de las comunidades donde el movimiento de heroína era muy importante aquí en Baleares. La mayor parte de la droga entra en barco, generalmente en coches, con caletas, con dobles fondos ocultos, y ese es el procedimiento más habitual de entrada de drogas. Sí que es verdad que luego existen otras organizaciones que incluso ya introducen veleros, barcos con mayor cantidad de droga. Y únicamente acumulaban aquí la mercancía y luego venían camiones desde Europa a recogerla y ya llevarla a Alemania, a Francia, Italia, etc. La heroína y la heroína se ha cortado, se ha adulterado, se ha mezclado, pues con cualquier cosa. En los análisis que se han hecho en laboratorio de sustancias de estupefacientes, de heroína en concreto, pues aparece de todo, hasta yeso, rascado de la pared, para ponerlo ahí. ¿La mezclan con eso para qué? Pues rebajan el potencial del principio activo de la heroína para vender más y hacer más dinero. A finals dels anys 80, l'heroïna causà la mort de milers d'addictes a tota Espanya. El clan de la Paca, principal distribuïdor d'aquesta substància a Mallorca, es consolidà com el grup més influent del poblat de Son Banya. La Paca visqué en primera persona els efectes de la seva activitat delictiva. La droga matà el seu marit i un dels seus fills. Dos d'ells pateixen addicció, així com diversos familiars als quals emmanillava el llit per superar la síndrome d'abstinència. Amb l'addicció i la dependència a la droga, arribaren a Son Banya els puntos o aguadores, toxicòmens que a canvi d'una dosi alertaven davant la presència de gent sospitosa o policies. La llei del silenci o omertà s'instaurà al poblat. Tot aquell que s'allunyava de les directrius de la Paca era castigat físicament i represaliat. Començava així el regnat absolutista de la matriarca. És la dècada dels 80, quan se va unir i se va parlar de l'epidèmia de la heroïnomania. No se sabia com respondre, no se sabia molt bé, s'havien mort, s'havien sobredosis a un bar, en el baño d'un bar. Bueno, a mí me pilló, por desgracia, ese momento en que la heroína fue
empezó a acampar a sus anchas y dejando grandes regueros de personas y familias. Afectó muchísimo algo que para ellos en principio era impensable que hubiese adictos y en estos guetos, en los asentamientos gitanos, en los poblados chabolistas, hay mucha gente, muchísima gente que ha muerto por tráfico de droga, muchísimos habitantes. Es bastante habitual el que el consumidor no pague únicamente con dinero la sustancia que va a adquirir, sino que pague con joyas, con efectos procedentes de otros delitos conexos, robos en domicilio, robos en establecimientos, atracos, etc. Lo primero que hubo eran los hurtos en las casas, en la casa de los abuelos o en la casa de los padres, ir al baúl de los recuerdos, que están allí las joyas de los abuelos, que tienen su valor sentimental y que tienen un valor porque son piezas de oro o sea, bisutería buena. No tothom tenia els dobbers per poder pagar la droga. I evidentment, els robatoris són un dels mecanismes més fàcils i més evidents per molts toxicòmans. I d'això, evidentment, la PACA en sabia molt. D'alguna manera s'han de pagar les drogues. Els drogadictes que no tenien dobbers, però que robaven joies en el pis, sempre tenien facilitat per canviar aquestes joies en paperines de cocaïna o d'heroïna, de lo que fos, en droga en general. Per tant, a més dels dobbers en metàl·lic, també va amassar una important fortuna a través de joies. Record que Somo de la Paca, el Tarta, sempre se passejava amb anells d'or i amb una cadena i que duia una metralladora. Les joies furtades es van convertir en una moneda de canvi al poblat. Les cases de Sombanya, en mal estat i insalubres, amagaven dins grans quantitats de diners i tresors daurats, robats i entregats a canvi d'heroïna i altres substàncies. Es perseguint aquests robatoris quan membres de la Unitat Antiatracaments de la Policia Nacional arriben al poblat a la recerca de pistes. L'alta mortaldat que causava l'heroïna va obligar la matriarca a reinventar el supermercat que havia instaurat a Sombanya. La cocaïna suposava un gran negoci que propiciava una gran demanda. No només els toxicòmens tradicionals s'acostaven al poblat. En la cocaïna, el poblat de Sombanya reconcilia tots els estrats socials de l'illa. Una festa nocturna en la qual coincidien joves i adults, rics i pobres, coneguts i no tan coneguts. A finals de la dècada del 80 i la dècada del 90 va ser el boom de la cocaïna. Pareixia que per ser un tio xulo, un tio emprenedor, una persona molt teixida i tal i qual, s'havia de prendre cocaïna. No? És molt distinto el cliente de la heroïna al de la cocaïna. No? El mundo de la cocaïna s'associa al mundo de la noche, del ocio, i hay un consumo exagerado en Mallorca, en Baleares. És molt complicat atacar el mundo de la droga mientras haya este elevado nivel de consumo, porque una vez que atacamos en un sitio, va a salir en otro, porque el negocio está. Sin duda, el hecho de que esta comunidad autónoma reciba, depende de quién haga las cifras, 12 o 16 millones de turistas al año, implica que, bueno, una parte del ocio que se mueven o de los que vienen a divertirse a esta isla no conciben la diversión sin el consumo de drogas, y lógicamente eso lo favorece. Yo recuerdo ir de noche a Sombanya y digo esto, ver coches de gama muy alta haciendo cola en el poblado para coger la dosis, sobre todo cocaína, ¿no? Cocaína, alguna droga de síntesis, se vendían ya últimamente. Las cues de coches a Sombanya yo creo que las va a veure qualsevol palmesà. Era una imatge que tothom coneixia. Los compradores de Sombanya no son solo yonkis desesperados, es gente que sale de
fiesta y antes de salir de fiesta, para un momento en Sombaña, se compra unos gramos y sigue la noche. Si usted mira los clientes de Sombaña, son la mayoría de nivel alto. Son la mayoría de nivel alto. Si miran los coches que van allí, cuyos conductores van a comprar, muchos de ellos son coches de alta gama. Llamamos drogadictos a grandes ejecutivos que consumen droga por cuestiones de que llevan un ritmo laboral que no son capaces de llevar a cabo si no es mediante el consumo de sustancias estupefacientes. Es que la societat en el tema de la droga és molt hipòcrita, perquè no pot deixar una ciutat sense droga, i això el que dic és fort. Con este consumo tan exagerado, el negocio está. Tenían muy claro los traficantes que si unos lo dejaban, los otros lo iban a seguir. Ni aquí ni en ningún sitio no se puede eliminar. Se puede intentar llevar bien el poblado, pero la droga, dígame usted, ¿en qué sitio, en qué barrio se ha podido quitar la droga? Si sabe de uno, dígamelo. Ninguno. Sombaña, ciutat sense llei, es convertia en el territori perfecte. Sense cap tipus de control ni intervenció política, la matriarca consolida el seu poder sense cap tipus de resistència. Són els anys en què la fotografia del poblat deixava constància de les fileres de cotxes i de la gran trama que el clan havia gestat al poblat. Fins i tot, es parla d'una llibreta negra en la qual la paca apuntava tothom. Tothom que assistia al poblat a consumir, a demanar diners o a fer-hi altres tipus d'intercanvis. El negoci és immens. I ni a ella, ni als que queden a de fora, segurament els interessa que s'interrompi aquest negoci. Sombaña ha sido muy cómodo para toda la sociedad. Si Sombaña hubiera sido un problema de cara al exterior, si Sombaña hubiera sido una molestia evidente para el conjunto de la ciudadanía de Palma, se hubiera actuado contra Sombaña hace años. Sombaña se vota, pues, parece que le pesaron, no sé si era el PP. ¿Por qué? ¿Pero pues, todos? No lo creo todo. Porque allí cuando vienen, cuando son el tiempo de los votos, son los primeros que vienen allí y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y les prometo esto y les prometo lo otro y les prometo el oro. Y de una vez que han cogido los votos, ya no se acuerdan de Sombaña. Hay que votar a este. Y te venían con las cartitas para que votaras a él. Bueno, los traficantes de droga decían una permanente ostentación del dinero que tenían. Así como la Guapi no es una persona que haya salido habitualmente a la opinión pública por una vida ostentosa o por tener gustos caros, no ocurre lo mismo con el Ico, ¿no? Que era el hombre de los Ferraris, de los Hummers, de los coches de alta gama. Sí, es verdad, hay mucha gente, pues eso, pues que también se empeñan en un préstamo en el banco y también se lo pagan a poco y también no es simplemente todos los coches que hay sean de estos, sino que también tienen sus cochecitos que también por un préstamo que han pedido y también pues se los están pagando a poco. Y a mí me comentaba, hay que ver si yo le he dicho, ¿por qué no sacáis el carné de conducir? Dice, pero no hay nada que hacer. Es decir, Francisca era otra cosa, muy distinta del resto de su familia. Recordemos una escena que también fue objeto de juicio, de Lico entrando en un club de Alterne en Palma, armado y disparando. No me grabes más, Hermo. També expliquen del barri del Coll d'en Rabassa i això, que sempre quan arribava el Nadal, la paca s'anava a un centre comercial que hi ha molt a prop del Coll d'en Rabassa, a la peixateria, i comprava gambes
i marisc per tots els seus familiars i per veïnats. Aquestes monedes que tenia a casa seva, no? Que ella més... fins i tot les mostrava a les càmeres, no? I que després la van multar, després perquè resultava que eren animals protegits. Casa, no? Sí. Lo baño, le pongo su paquete, le doy su biberón y a la cama. Pues lo primero que hago es que por la noche le pego su baño, le pongo su paquete y le doy su biberón y a la cama. Tengo la otra que cada noche se come sus 4 nanones. La otra es la mona. La mona. Por la mañana los saco, los meto en su jaula y le echo pues de toda la mejor fruta. Y así, pero vamos, que son mis niños, los quiero igual que si fueran personas. Y tú te planteas y dices, bueno, estarán ganando millones. ¿Pero para qué? Yo no he visto ninguna casa de Sombaña que sea un palacio. La única casa que se salía de lo habitual era el domicilio de Francisca Cortés Picazo. La Paca, ¿eh? Una de los capos, pues se va a hacer un chalet de 2 plantas. Hay que tener... Bueno, ¿qué es lo que hay que tener? Bons ajuntaments. Són contrasentits que al final han fet que la Paca sigui la Paca. Perquè totes aquestes coses anecdòtiques són les que et criden l'atenció d'una persona i la fan un nom. Francisca Cortés, la Paca, no ha deixat ningú indiferent. La Paca es convertia en una figura mediàtica que vivia a cop de titular. La primera entrevista televisada de la matriarca es va emetre l'octubre del 2007 a IB3 Televisió. Orgullosa de la seva trama, Francisca Cortés havia configurat una estructura de treball jerarquitzada i perfectament controlada al detall. L'any 2001, la Paca posseïa més d'una trentena de propietats, on guardava les grans quantitats de droga i els milions de doblers que guanyava diàriament enterrats. Tothom sabia que ella controlava el mercat de la droga, però ni rastre de droga en el seu entorn, ni rastre de diners. Aquest fet reforçava encara més el mite d'impunitat de la reina de Sombaña. La Paca se convirtió en la matriarca de la droga en Sombaña. Con el paso del tiempo se convirtió en una de las mayores mujeres narcotraficantes de toda España. Un sol vespre en capaç de moure 18 milions de pessetes. Això no es fa només des de Mallorca. L'heroïna no creix a les vorores de la carretera a Mallorca. I, per tant, és molt més complicat. Connivències, segur. Però no crec que d'una manera tan establerta, tan fàcil com els periodistes ens agradaria, ni molt manco. Segurament molts d'ells no saben ni que el veïnat també hi està ficat. Obviamente, a medida que ella sabía... digamos que iba prosperando en el negocio, iba viendo cómo le iba mejor meter ese dinero en el mercado. Entonces la experiencia es un grado muy importante y obviamente está lo que suelen hacer ya los delincuentes que tienen un cierto nivel, que es asesorarse de expertos, tener a profesionales en el sector financiero que les pueden decir, depende de la cantidad de dinero o de lo que quieran, cuál es la finalidad a la que quieren llegar, les dicen más o menos qué pasos deben seguir para poder usar ese dinero sin llamar la atención de las autoridades. Son gent que té molts de diners i amb aquests diners se t'apropa qui faci falta, assessors, advocats o si tu vols un economista, saps? Llegó alguien, en principio sin estudios y sin una formación, llegó a tener unos movimientos, digamos, muy parecidos a los que podría tener un grupo mafioso muy orquestado, muy organizado, con asesores de todo tipo. Y es muy curioso que alguien desde un asentamiento consiga tanto poder, amasar tanto dinero y tener un despliegue de propiedades, de coches, de... en facturación entre comillas, por supuesto, tan descomunal. Pues bueno, digamos que este dinero negro, dinero sucio,
Se puede hacer muchas cosas con él, se puede guardar, por eso muchas veces lo encontramos en zulos o lo encontramos en cajas en los bancos, lo podemos encontrar en efectivo. Y después, cuando necesitan disponer de él, es cuando los delincuentes ya se buscan la vida, digamos, para poderlo camuflar ese origen ilícito y meterlo en el mercado financiero legal. Por ejemplo, en este caso, vemos como en los últimos años pues, ha habido pues, centros de lavado de vehículos pues, que en los que se ha invertido por los clanes de la droga, que en este caso también lo han hecho con cafeterías, lo han hecho con fotocopisterías, con restaurantes. També s'ha rumorejat, ha hagut el rumor, però que mai s'ha arribat a confirmar, que ella dominava una important constructora de Mallorca, que després, una vegada que ella desapareix, entra en quiebra, i que també dominava, o era la propietari, no directament, sinó a través de tercers, d'un restaurant molt important de la carretera de Manacor. Can Matías és un restaurant que en su momento fue público a nivel de lo del tema de precisamente el clan de la Paca, como después pues, se dio a conocer a nivel de la sociedad, a nivel incluso de las investigaciones y judicial, que precisamente pues, era uno de este tipo de negocios. La gran fortuna del clan de la Paca es concretava en propietats i negocis, però també a posseir animals exòtics, guacamais, caderneres... La passió d'Isidro Cortés, el Moreno, i de Juan Cortés, el Loco, germans de la Paca, eren els cavalls i el joc. La família Cortés gaudia d'aquesta afició. El món del trot s'havia convertit per ells en la seva màxima eina de socialització. Avui se celebra la segona gran cita esportiva del Trot Balear, on totes les mirades estaran pendents de l'estrella del moment. En poc temps, adquiriren una dotzena dels millors cavalls de competició de tota l'illa, que atorgaren a la Penya Cortés el Gran Premi Nacional i el Gran Premi Illes Balears. Lino de Font fou el seu cavall estrella, que li atorgà un gran reconeixement. El gener del 2001, la pressió policial cap al clan de la Paca obligà els germans de la matriarca a vendre tots els seus exemplars a Hermès Rigo Fleixas. La Paca consiguió mucho tiempo hacer un entramado societario y amasar todo tipo de propiedades. Ella y sus hermanos, cada uno potenció las aficiones que tenía con el, bueno, con los ingresos del narcotráfico, el descomunal ingreso que tenían, pues cada uno lo potenció. Su hermano, el Moreno, se dedicaba a los caballos y sus cuadras han sido premiadas en los torneos de trote más prestigiosos de Mallorca. O sea que el trofeo Illes Balears lo ha llevado el Moreno, por ejemplo, sus caballos, sus cuadras eran muy, muy cotizadas. Jo crec que el negoci supera també a la Paca. Vull dir, hi ha moltíssima gent que està ficat aquí. Hi ha una xarxa d'interessos creats impressionant. I després un negoci econòmic que moltes vegades encara no t'han trobat, no del tot. I que te serveix per moltes coses, entre altres coses, pagar fiances. El negoci és immens. L'any 2001 suposà un cop d'inflexió per al clan de la Paca. Un toxicòman afirmava i assenyalava els punts on es venia droga a Sombanya. Aquesta informació impulsà dins el cos de la Policia Nacional una nova investigació. S'investigava la venda de drogues del clan de la Paca, però paral·lelament els seus béns i capitals. El cos de la Policia Nacional, cansat de la dificultat d'accedir al poblat, va decidir aprofitar tots els recursos disponibles i assaltar el poblat en una operació que no tenia precedent. L'operació fou coneguda com l'Operació Sant Quintín i fou liderada per l'inspector Antonio Suárez. En algunes actuacions de les que allí se llevaven a cabo, era habitual, incluso en algunas, no poder cumplir la orden judicial de registro porque recibían a las dotaciones policiales, les recibían a pedradas. Sombany era perillosíssim i molts agents de policia i moltes forces de seguretat i també agents judicials abans de Sant Quintín es van a jugar sa vida literalment en entrar a Sombany. Una vez en Sombany a alguien se le ocurrió hacer un registro sin una dotación policial adecuada,
¿Y qué ocurrió? Pues que cuando llega un momento que vas a salir de una casa manteniendo detenidas a una serie de personas, te rodean y dicen, de aquí ustedes no salen. Esto no me ocurrió a mí. Podía haberme ocurrido, es decir, simplemente no me ocurrió a mí, pero ocurrió a una secretaria, precisamente del juzgado de instrucción número 8, que estuvo con su libertad limitada durante horas. Esto implicaba tener que retirarse, vehículos dañados, etc. Esto además creó una cierta alarma, no solamente social, sino a nivel de las propias unidades nuestras, y decidimos que a partir de ese momento las actuaciones que se llevaran a cabo en Sombaña se iban a llevar con total y absoluta garantía. El 31 d'octubre de 2001, a les 14:30 hores, l'impressionant desplegament dels agents antidisturbis per tot el poblat de Sombaña impedir qualsevol intent de resistència per part dels clans de la droga. Un gran dispositiu que aparegué del no-res i que no deixà treva. 150 agents de la Policia Nacional, la meitat procedents de València i Granada, 10 cans patrulla, 2 helicòpters, una investigació de 6 mesos i 50 segons per col·lapsar el poblat i deixar engaviats i sense sortida els membres del clan de la droga. També aprovecharon que habían venido un montón de antidisturbios de la península para vigilar un partido de fútbol. Y claro, con toda esa presencia había como un centenar de efectivos, helicópteros, perros, antidisturbios. Claro, los dejaron absolutamente bloqueados. Fue un auténtico asedio. Sant Quintín va ser espectacular. Ara ja tots ens hem acostumat a veure operacions amb helicòpters, amb guàrdies civils arribats de la península, Policia Nacional, amb els furgons envoltant el poblat de Sombaña, però quan es va produir l'operació Sant Quintín, als principis del 2000, això no era gens habitual, gens ni mica. Hubo un canvi, el canvi en les tornes, i ja se dieron cuenta de que la sensació d'impunitat que havien mantenido hasta entonces no sempre iba a ser así. L'operació Sant Quintín fue muy significativa en ese sentido. Se intervinieron varios cientos de papelinas, tanto de cocaína como de heroína. Se intervinieron más de 6 kilos de joyas, numerosísimos piezas de todo tipo, sortijas, pendientes, etc. ¿Se intervino también algún arma? Pues se miró los vehículos de todas estas personas, que llegaron a ser hasta 49 vehículos los que se incautaron. Y bueno, las cuentas bancarias, por supuesto, todo el dinero que tenía en las cuentas bancarias. Realmente, Sant Quintín, per jo, com a periodista, va ser exactament il·lustrar el negoci de la droga. Quan estàs parlant de 1.000 milions de pessetes en patrimoni. Estem parlant d'altres temps, eh? Són paraules majors. És tot això que t'havies imaginat i que de cop es fa realitat. I que a més no pensaves mai que es podria trobar. Sant Quintín, per jo, va ser, sobretot, posar nom al negoci. L'operació de Sant Quintín deixà 18 detinguts, la majoria del clan de la Paca. Després de mig any d'investigació per part de l'inspector Antonio Suárez i el jutge José Castro, el clan de la Paca es veia desfet per primera vegada. Tot i el gran desplegament policial, hi va haver un fet que va passar desapercebut en aquell moment i que tindria sentit 5 anys després. La presència de la figura del cap d'antiatracaments, l'inspector José Gómez, Pepote. Lo estrany és que la Paca, quan les forces de seguretat van entrar a Sombaña, no hi era. El somriure que estic fent ara, jo crec que molts periodistes el varen fer quan varen veure que en entrar a Sombaña, en l'operació Sant Quintín, no trobaven la Paca. La Paca sempre estava al tanto de les redades que s'hacien en Sombaña. Pues no lo sé, pensarían la gente que como nunca pillaban a la gente, pues pensarían que había túneles y que se metían debajo. Pero eso es mentira. Cada casa tenía su suelo como, pues como ahora mismo hay aquí. Pero como nunca podían pillar a gente que iban a coger... Evidentemente eso es porque tenía una información privilegiada que solo se entiende que viniese de alguien de dentro del cuerpo de la Fuerza de Seguridad del Estado. No, y siempre se ha habido el rumor de que, digamos, ella le avisaban
cada pic hi havia una operació grossa, o que s'organitzava una operació policial important. I per què nunca les veien pillar? Pues no sé por qué, no sé por qué la policía sea tonta. O porque la gente es muy lista, ¿eh? También. ¿No? ¿Sé qué crees? Pues no sé, pero sé que nunca las podían coger. Gràcies a la celebració del partit del Reial Mallorca contra el Panathinaikos, més d'una cinquantena d'efectius policials procedents de la península es desplaçaren a l'illa de Mallorca. Aquest fet provocà la major operació antidrogues feta al poblat de Sombanya fins al moment. Leo Biagini marcà al minut 50 el gol de la victòria. La Policia Nacional col·lapsà el poblat. Cop al clan de la matriarca. Ni rastre de la seva presència. La instrucció va acabar amb un judici a l'audiència al cap de 5 anys, l'any 2006, i va acabar amb multes per gairebé tots els membres del clan de la Paca per blanqueig de capitals. Quedaron en pequeña multa porque, bueno, pues me lo quitaron todo. Por eso le he dicho que me lo quitaron, porque me quitaron, pues bueno, pues todo. Y encima pues me metieron una multa y la estoy pagando a poco a poco. Una multa econòmica important en aquell temps d'haver 600.000 euros. I és curiós perquè ella cada mes pagava, record que eren 20.000 euros cada mes per fer front, és a dir, per complir l'acord que havia arribat en el tribunal. L'operació Sant Quintín es va saldar amb una multa. Això no va fer que la PACA s'allunyàs del seu negoci. Més aviat, en sortir reforçada. Els anys posteriors a l'operació Sant Quintín són els anys en què la fortuna de la PACA creix exponencialment. Els seus tentacles arriben a la península i el seu imperi creix desmesuradament. Ara ja no blanquegen diners, ara els amaguen de Vallterra. Són els anys d'impunitat, de rivalitat i venjances entre clans. Són els anys en què la relació entre la PACA i l'inspector José Gómez travessarà una frontera infranquejable. Són els anys de silenci i por, omertà. Negocis bruts a les clavegueres. Però no pisava la cárcel. Sin embargo, sí conseguía que otra gente fuese a la cárcel directamente. Otras que, además, que a su vez eran competidoras de la PACA. Después de la operación San Quintín, la PACA se postuló como confidente, está claro. Fueron cayendo poco a poco personas de otros clanes y ella seguía indemne. Per aconseguir que poder necessites totes les complicitats. Complicitats amb altres clans, perquè si no la droga no t'arriba. Complicitats amb forces de seguretat. És impossible que arribis on has arribat sense que tinguis bo amb qualcú que t'ho permeti. Que son banya es venia droga ho sabia tothom. Que la PACA ja era un nom propi ho sabia tothom. És impossible que arribis on va arribar ella amb complicitats de tot tipus, internes i externes. Luz, agua, todo eso tienes que pagarlo. Y si no tienen un trabajo, ¿de dónde? El caso Sombanya se convirtió en una suerte de road movie, directamente. Per primera vegada, els clans de Sombanya són víctimes d'una traïció per part dels seus empleats. Alguna cosa li va fer pensar a la Pepote que això li podia sortir amb èxit i alguna cosa li va fer creure a la PACA que això li podia anar bé. Como usted sabe que mi hija tiene los pechos muy grandes, se metió el grabador en los pechos. Y claro, descubrir el vínculo de Pepote con el narcotráfico fue, incluso para los que habíamos coincidido con él en muchas actuaciones, para eso fue la caída de un mito drásticamente. Francisca, lamento, pero yo no sé qué tan grande tiene tu hija los pechos. Es massa surrealista tot. I els personatges que formen part d'aquesta història ni són beneits ni varen néixer ahir.